Hey, ¿qué tal, mis queridos amigos? Gracias ahora que están en Crack Café con Releases. Vamos a empezar a resolver la guía de la UNAM del año 2021, área 4, específicamente hablando del apartado de matemáticas que empieza a partir de la pregunta número 41. Pero antes de empezar a resolver la guía, recuerden seguirme en absolutamente todas mis redes sociales. Una cosa, hago directo en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Entonces, por si me quieren ver por ahí en Twitch en vivo todos los días, pues por ahí ando. Una vez dicho esto, vamos a empezar a resolver la guía que me dice: ¿cuál es el resultado de dividir un décimo entre menos un medio? A ver, esta es una división de fracciones bastante sencilla, bastante fácil. Vamos a decir que me quedaría como un décimo, ajá, en el numerador, entre, ajá, entre menos un medio en el denominador. Ahí estamos, perfecto. Ahora, esto es una división de fracciones. Vamos a sacar primero el signo resultante. Va a ser más por menos es menos, ¿verdad? Como signo resultante es el signo menos. ¿Y ahora qué hacemos? Ley del sándwich, o medios por medios y extremos por extremos. Decimos que sería medios por medios y extremos por extremos. Me quedaría de la siguiente manera. Serían 2 por 1, pues únicamente voy a tener un 2 en el numerador, que va a estar dividiendo a 10 por 1, pues serían 10. Ahí estamos, perfecto. Ahora, obviamente este resultado está correcto, está bien, está sabroso, pero esto todavía se puede reducir. ¿Cómo saber cuando una fracción se puede reducir o no? Bueno, pues cuando tenemos un número que se pueda separar en sus factores, de tal manera que los factores puedan cancelar, ya sea en el numerador o en el denominador, términos comunes. Es decir, yo puedo separar esto de esta manera. Me va a quedar como menos 2 entre, y el 10 lo voy a separar en sus factores como 5 por 2. Podemos darnos cuenta que al separarlo en sus factores tengo 2 tanto en numerador como en denominador, y esto va a ser igual a 2 con 2 se cancelan y únicamente voy a tener menos un quinto, y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice: calcula la raíz cuadrada de 25 al cubo. Bueno, para poder resolver este problema, yo sé que la manera más visible de resolverlo es elevar el 25 al cubo y a eso sacarle la raíz cuadrada, pero la verdad es que, a pesar de que sea la manera más visible, no es la más óptima. ¿Por qué? Porque para poder resolver este problema de la manera más óptima, más bonita posible, yo me voy a tener que apoyar en propiedades de los radicales y propiedades de los exponentes. Específicamente hablando, vamos a empezar a visualizar qué propiedades vamos a tener que ir utilizando mientras vayamos resolviendo el problema. Lo primero que vamos a hacer es separar este numerote de tal manera que se haga un poco más pequeño y más fácil de reducir mediante la propiedad de los exponentes, que me dice a a la m por a a la n es igual a la m más n. Perfecto. Me dice que cuando yo tengo una base elevada a un exponente y está multiplicando a esa misma base elevado a otro exponente, el resultado va a ser la base con la suma de sus exponentes. Perfecto. Entonces, justamente esto es lo que voy a hacer dentro de la raíz, ¿verdad? Voy a reescribir la expresión. Sería la raíz cuadrada de 25 elevado al cubo. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de... Voy a aplicar esta propiedad, pero vean, vean, quiero que observemos, porque yo no voy a aplicar la propiedad de acá a esto, no, voy a aplicarlo de acá a acá. Perfecto. Entonces yo voy a escribir este 25 elevado al cubo como 25 al cuadrado, que va a multiplicar a 25 elevado a la 1. Ese 1 no es necesario ponerlo, pero lo pongo para que podamos observar qué es lo que realmente hice. A ver, quiero que observemos. Ahorita ignoren la raíz. Parece que no existe la raíz, ¿no? Ahorita no existe la raíz. Quiero que veamos lo que hice. 25 elevado al cuadrado por 25 elevado a la 1 es igual a 25 elevado al cubo. ¿Por qué? Quiero que observemos que esto puede ser escrito como a a la m. Ajá, todo esto es a a la m, todo esto es a la n. Y en este caso, esto va a ser a la m más n, ¿verdad? Nuestra base es 25, m es 2, n es 1, nuestra base es 25, y el resultado es la base con los exponentes sumados. Si yo sumo 2 más 1, pues es 3, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo pasé de esta forma a esta forma. Así de fácil, así de rápido. Y ahora, la verdadera pregunta es, ¿por qué pasé de esto a esto? A ver. Lo que yo voy a hacer para poder reducir esto más fácilmente es separarlo en tantos exponentes que sean múltiplos del índice de la raíz. ¿Y qué índice de raíz tengo? Aunque no se vea, sabemos que es cuadrada. Entonces, mientras más cuadrados tenga, mejor para mí. ¿Por qué? Porque voy a aplicar ahora una ley de los radicales que me dice que la raíz de índice n de a a la
de A por B, perdón, es igual a la raíz de índice N de A por la raíz de índice N de B. Entonces, lo que yo puedo hacer es separar una raíz de índice N con bases multiplicando, lo puedo separar como la raíz de índice N de A por la raíz de índice N de B. Podemos observar que justamente ahora nosotros sí vamos a pasar de esto a esto. Así que voy a pasar de todo esto a esto. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada, porque es la raíz de índice N y nuestro índice es 2, la raíz cuadrada de 25 al cuadrado por la raíz cuadrada de 25 elevado a la 1. Recuerden que el cuadrado y el 1 no es necesario ponerlo, porque ya sabemos que al tener una raíz automáticamente sabemos que es cuadrada, a menos que el índice nos indique lo contrario. Y también cualquier número está siendo elevado al exponente 1, por lo que ya no es necesario ponerlo. Entonces, esto lo podemos reducir. Esto va a ser igual a, mediante ley de los radicales, sabemos de antemano que la raíz exactamente del mismo índice con el exponente se puede cancelar, es decir, cuadrado y exponente cuadrado, por lo que esto únicamente me va a quedar como 25, que va a estar multiplicando a la raíz de 25, pero la raíz de 25 sí es una raíz exacta. ¿Cuál es la raíz de 25? 5, porque 5 por 5 es 25, entonces serían 25 que va a multiplicar a 5. Recuerden que el puntito indica la multiplicación. Simplemente tengo que hacer esta multiplicación y ya llego al resultado. ¿Cuánto es 25 por 5? Es muy fácil, son 125, pero si no sabemos cuánto vale, no pasa nada. Hacemos la multiplicación como nos enseñaron a hacerla. 25 por 5, y esto me va a quedar como 5 por 5, son 25. 5 por 2 son 10, y 2 que llevamos son 12. Entonces me dan los 125 que efectivamente ya había mencionado. Entonces el resultado de este problema serían 125. Y bueno, vamos a resolver siempre la camisa. Al realizar el siguiente producto de polinomios, resulta, bueno, vamos a hacer este producto de polinomios bastante sencillo, bastante fácil. ¿Qué es lo que hacemos? Recordemos que para poder multiplicar polinomios, yo tengo que multiplicar todos y cada uno de los términos de este polinomio por todos y cada uno de los términos de este polinomio. Es decir, este por este, este por este, este por este, este por este. En el orden que ustedes deseen hacerlo, está bien, está perfecto. Pero eso sí, nunca olviden multiplicar todos y cada uno de los términos de este polinomio por todos y cada uno de los términos de este polinomio. Entonces, primero voy a multiplicar los de este lado por los de este lado. Vamos a tener y por y. Primero me quedaría como y cuadrada, ¿verdad? Y por y es y cuadrada. Ahora, más por más es más. 2 por y serían 2y. Ahora, menos por más es menos. 1 por y son y. Y menos por más es menos, 2 por 1 serían 2, perfecto. Esto va a ser igual a, esta expresión todavía se puede reducir porque todavía hay términos semejantes. Recordemos que los términos semejantes son aquellos que tienen la base exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes visiblemente? Este y este, así de fácil. Entonces, vamos a tener y cuadrada. Y decimos 2y menos y. Recordemos que la reducción de términos semejantes simplemente altera los coeficientes. ¿Y qué es el coeficiente? El coeficiente es la parte numérica que acompaña a un término. Es decir, y en pocas palabras, suma y resta de coeficientes, pero obviamente con la base que lo acompaña. Es decir, 2 menos 1 es 1. Entonces voy a poner 1y. Pero recuerden que el 1 no es necesario ponerlo. Entonces simplemente voy a poner una y. Obviamente, si el 1 está completamente solo, sí lo tengo que poner. Entonces serían y cuadrada más y menos 2. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice, resuelve la siguiente operación algebraica y me dan esto que tenemos aquí. Bueno, para poder resolver esta operación algebraica, lo que tenemos que hacer es reducirla mediante el uso de factorizaciones. Entonces, el enunciado quizás está un poquito mal planteado, pero lo que tenemos que hacer es reducir esta expresión algebraica mediante el uso de factorizaciones. A ver,
¿Cómo vamos a empezar a utilizar las factorizaciones para poder reducir esta expresión? Primero vámonos al numerador. Si nosotros observamos el numerador, vamos a observar que tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3 términos. Tenemos 3 términos y recordemos que las factorizaciones, todas las factorizaciones tienen una forma definida y una manera de poder resolverlas. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 términos, por lo que puedo inferir que se trata de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, pero hay que visualizar aún más este trinomio. Podemos observar que tenemos x cuadrada con coeficiente 1, ¿verdad? Recordemos que el coeficiente es la parte numérica que está acompañando a mi término, y si no tiene un coeficiente, eso quiere decir automáticamente que es un 1. Entonces, al momento de que nosotros tengamos un término cuadrático con coeficiente 1, automáticamente podemos pensar en la factorización de trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. El trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Qué me dice esa factorización? Bueno, lo que me dice esa factorización es, ok, escribe dos factores y la variable cuadrática la repartes en cada uno de estos factores. Por ejemplo, aquí tengo la x como cuadrática, pues reparto x y x. Perfecto. Ahora, me dice, en el primer factor vas a poner el primer signo, que sería menos. En el segundo factor vas a poner el producto de los signos. Menos por más es menos. Ahí está, perfecto. Y ahora necesito dos números que multiplicados me den 12 positivo y sumados me den menos 7. Dos números que multiplicados me den 12 positivo y sumados me den menos 7. Esos números son 4 y 3. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. 4 por 3 serían 12. Menos 4 menos 3 serían menos 7. Y ahí está. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, vámonos al denominador. Aquí tenemos x cuadrada menos 16. Al tener un cuadrado, esto puede ser factorizable. Puede ser porque no es seguro que se pueda factorizar. Puede llegar a ser una factorización para poder reducirlo. A ver, ¿qué factorización podría aplicar aquí? De nueva cuenta, las formas. ¿Qué factorización únicamente posee dos términos? Diferencia de cuadrados perfectos. ¿Y qué me dice la diferencia de cuadrados perfectos? Ok, tú necesitas dos términos, uno positivo, uno negativo, ambos tienen que estar siendo elevados al cuadrado y esto lo vas a poder factorizar si solo si tienen raíz cuadrada exacta. Vamos a ver si es cierto. Vamos a sacar la raíz cuadrada de x cuadrada, que es x, y la raíz cuadrada de 16 va a ser igual a 4. Cumple con la forma. 1, 2 términos, 1 positivo, 1 negativo, y ambos poseen raíz cuadrada exacta. Eso quiere decir que sí es factorizable mediante diferencia de cuadrados perfectos. Pero ¿cuál es la factorización de diferencia de cuadrados perfectos? Pues hay que recordarla. Recordemos que todas las factorizaciones vienen de productos notables, y hay que recordar el producto notable de a más b que multiplica a a menos b, que es el binomio conjugado. Esto me da como resultado un diferencia de cuadrados perfectos. Me da una diferencia de cuadrados perfectos. Así que lo que voy a hacer ahora es pasar de la diferencia de cuadrados perfectos al binomio conjugado, donde esto obviamente va a ser nuestra a y esto va a ser nuestra b. Entonces simplemente vamos a pasar de nuestra diferencia de cuadrados perfectos a nuestro binomio conjugado. Vamos a seguir la fórmula tal cual está escrita. Me dice a más b, a x más b, ¿cuánto vale b? B vale 4, que va a multiplicar a menos b, ¿cuánto vale a? Otra vez, x menos 4, ¿verdad? Perfecto, ahí está. A más b que multiplica a menos b ya está factorizada. Y como esta expresión es una expresión lineal, no se puede factorizar. Entonces, vamos a quedarnos como x menos 3. Ahora sí, vamos a ver qué podemos reducir de esos factores. Como todos son factores, es decir, todos están multiplicando, podemos cancelar en el numerador y en el denominador siempre y cuando sean iguales, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí tengo un x menos 4, aquí tengo un x menos 4, aquí tengo un x menos 3 y aquí tengo un x menos 3. Recordemos que el cancelar significa que x menos 4 entre x menos 4, la misma cosa entre la misma cosa, es 1. Entonces, no significa que se desaparece, se hace 0 ni nada de eso. Significa que x menos 4 entre x menos 4 es 1. Y x menos 3 entre x menos 3 también es 1. 1 por 1 es 1. Es por eso que en el numerador yo voy a tener un 1, que va a estar dividiendo a lo único que me quedó en el denominador y que fue lo único que me quedó, x más 4.
1 entre x más 4. Y este, pues, sería el resultado de este problema.